¿Cómo está la gente hermosa? ¿Cómo están? ¿Qué más? Hermosa people, ¿cómo les ha ido? ¡Viernes! Nuevamente en la casa. ¡Hagamos un show! 10 de la noche. Parchaos. Esta hora es buena porque uno ya llegó de camellar, de trabajar o del estrés, las dificultades. Prende su televisor en Telemedellín y se relaja con Pau Gómez y David Gómez y hacemos un show todos juntos, ustedes allá, nosotros acá. A ver cómo bailan allá. Pam, 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 pam. Ay, la musiquita es muy sabrosa, ¿cierto? Tan, tan. Vamos a coger la escoba, la trapera. Vamos a unirnos todos juntos. ¿Cómo se baila con la escoba? Depende, si no, casi no baila. En tanga, me gusta tenerte en tanga. Te quiero tenerte en tanga acá. Bienvenidos, como pueden ver, tenemos a dos hermosos animales acá, dos caballos preciosísimos, porque la idea de este programa es acercarnos a estas hermosas animales, ¿cómo se dice? Sí, animales, sí, seres, en otros casos vivientes. Son mascotas, ya los domesticados. Mascotas. Yo, por ejemplo, tengo un bulldog inglés que se llama Boneto y es el amor de mi vida. ¡Ay, qué lindo! ¿Usted tiene mascotas? Yo tuve una que se llamaba Diva y era una pincher. Le ponía ropa, le pintaba las uñas, la bañaba. Ay, oiga, por Dios, qué Ay, me es. Encanta. Vamos a hablar de las mascotas, de los animales, de la naturaleza, porque de verdad que nos gustaría que todos sintiéramos un amor tremendo y un respeto por estos seres vivientes que también están compartiendo el universo con nosotros. No controlamos nosotros la naturaleza ni los seres vivientes. La naturaleza nos controla a los seres humanos y hay que vivir en armonía. Animales, seres humanos, estamos compartiendo esto que es prestado porque vienen otros humanos, vienen otros animales, así que cuidemos también la casa, cuidemos el medio ambiente. Y como siempre, no nos gusta conversar solos, porque aquí tenemos a muchos amigos y sabemos que ustedes los quieren un montón porque son muy reconocidos, son artistas la mayoría de ellos, así que hay invitados en el día de hoy. Oiga, y esos invitados de hoy sí que bailan, como usted está bailando acá el merengue, a pambichao, eso sí que meten El tumbao. El tumbao, el flow. Que son pura sabrosura, tengan grandes amigos, muy queridos por todos ustedes. También han bailado por ahí zumba a nivel mundial. Entonces, vamos a recibirlos. ¿Te parece? ¿De una vez? Sí, señor. En Hagamos un Show con ustedes, señoras y señores, ¡Zona Prieta! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ella cuando baila? Cuando su cuerpo bandea. A todo el mundo le encanta. ¡Ay, ay, ay! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Se nota, mi Joy! ¡Saca, saca, fuga! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo es un saludo con sacatacambuga? Ay, esto es una aprieta y te lo digo con sabor, con David y Pau, hagamos un show. Quédense aquí, no me cambies el canal. Quédense aquí, no me lo vayas a cambiar. Sacatacambuga en la casa. Bueno, muchachos, bienvenidos. Bueno, venga para la pasarela. En todo el centro ustedes son dignos de estar aquí con toda esa alegría, porque ellos más que música dan esa alegría, flow y sabor con todo lo que hacen. Pam, param, pam, pam. Vean cómo le da el paso. Tremenda pinta la que manejan estos dos. Está con sabor, Muchachos, estamos hablando de animales, de mascotas, de convivir y amarlos. ¿Ustedes tienen mascotas o cuáles les gustaría tener o cómo se identifican con esos animalitos? Bueno, yo me la llevo muy bien con los gatos. Sí, con los gatos, sí, con los gatos, con los perros. Y obviamente aquí con una gatuela. Y obviamente con las ranas también. Con las ranas, obviamente. Claro, pero en sí, a nivel general, tenemos una conexión muy grande con todos los animales. Todos los seres estamos conectados. Así que el mensaje especial, hay que amarnos de todas las maneras. Yo, total, y yo, ¿Con qué animal? Hombre, los perritos. Los perros. ¿Quién no se conmueve al ver un perrito bien, bien simpático y juguetón, ¿sí o no? El mejor amigo del hombre, por algo le llaman así. Inseparable, claro, sí. Amigo del hombre. Una vez llegó a mi casa un loro. ¿Sí? Un lorito. A mí me dicen lora mojada por ratos. Bueno. Sola por ratos. Pero bueno, en época de pandemia tocó entregarlo porque como que se desubicó y pasaba la manada y entonces tocó entregarlo. Pero fíjense que es algo especial precisamente que tiene que ver con el programa hoy.
Es la conexión que tenemos todos. El lorito llegó a la casa de Joe como un visitante cualquiera. Ajá. Y se sintió tan ameno y tan en familia que se quedó viviendo ahí en la casa. Un loro que llegó en algún momento ahí. Y ya después, las energías, nos conectamos. Y estamos conectados. Sí. Y también me gustan los dinosaurios. También están buenos. Sí, claro, tengo uno ahí, uno en remojo. Ya le compré la cadena. Pero, ¿quieren sentar? ¿Quieren sentadita por ahí? Aquí, bueno. Ay, al lado este más. Que ve, que es. Siéntela ahí en el ladito. El más se porta bien. Chicos. Sí. Entonces, aquí. A mí me parece que los animales son indispensables a veces cuando se busca tranquilidad. Me parece muy, sí, compañía muy también. Sí, sí. Hay personas que viven solas y consiguen un gato, consiguen un perro y ya esa es la familia. Cierto que esa sí. Es la familia. Sí, es. O también es para decoración, no dicen por ahí, pero de algunos que son como que tienen el cojín con su mascota, con la carita ahí grabadita. Sí, yo lo tengo por ejemplo. Ah, o la camisa, a veces se tatúan, o sea, llega el amor tan profundo que se tatúan la mascota. Así es, así es, porque hay historias además muy conmovedoras a raíz de todo esto, de la conexión que hay entre nosotros y los animales, ¿cierto? Muchas historias hay de que la conexión que generan, ese vínculo energético que es muy bonito. Y una vez me contaba una amiga, estaba a punto de cometer una locura, que estuvo a punto de suicidarse porque estaba muy, muy frustrada y su perra la salvó. Ay, o sea, no, aquí Dios. Resumiendo la historia porque estábamos al aire en televisión, sí, claro, pero algún día les contaré una esa empatía historia. Muy bien. Sí, claro. Se vuelven familia. A veces el amo se enferma y la mascota también se enferma. Así ellos es. Somatizan. Los, hay una conexión. Perros rescatistas que van y salvan a su amo. Todo, a su dueño. Y ahora, bueno, y no es un secreto porque ahora por todo todos estos medios de las redes sociales nos hemos visto y nos hemos dado cuenta de cómo se han viralizado muchísimos videos. De los perros que viven con los gatos y se cuidan entre sí, de incluso serpientes y todo, muchos animales. Es una conexión muy bonita y de la que nosotros no podemos estar ajenos. Ajenos. Bueno, ya la rana dijo que se identificaba con las ranas, evidentemente, y con los gatos. ¿Yo de con cuál? No, con el caballo también. Con los caballos. David, yo tengo perro, me encanta, pero los caballos también me encantan. Claro. Yo traje, por ejemplo, estos zapatos para... ¡Uy! Pasaron con sintonía. En sintonía. A mí me gustan mucho los felinos en general, por eso hoy yo me vine como una... Que es una guepardo. Esa es una. Leopardo, sí, guepardo. Una pantera. Leopardo. Una tigresa. Ahorita hacemos tigresa. El paso entre la rana y la tigresa. A ver qué sale. Vea, ya que yo he dicho que le gustan también los caballos, tenemos dos caballos aquí que están acompañándonos y dándonos toda esa energía bonita. Porque queremos que profundicemos un poquito en el tema de lo que es la equinoterapia. Equinoterapia. Que sirve para sanar muchas enfermedades, ¿cierto? Cura enfermedades. Claro, sí. Trastornos, también se vuelven unos animales de compañía que sanan enfermedades desde el alma, por eso se llaman alma equina. Sí, señor, alma equina, con bienvenido. Nosotros. ¡Qué lindo, qué lindo! Alejandro y Ana María, bienvenidos. Venga, Alejo, Ana María. Bienvenidos, ya conocí a novio, a Zona Prieta, estamos aquí conectados, y ahora sí que nos vamos a familiarizar con todo el tema del caballo que ellos tienen. ¿En cuántas tarimas ha cabalgado ya Zona Prieta? Ha cabalgado muchas tarimas y hoy mismo seguimos aquí cabalgando. Aquí seguimos cabalgando. ¡Qué alegría! Obviamente los uruguayos que son los expertos en este tema. ¿No? Bienvenidos, muchachos. Vea, ellos vinieron a contarnos un poquito acerca de la equinoterapia y también de la relación que hay con los caballos, porque yo he escuchado mucho que el latido del corazón del caballo se asimila a la del ser humano, el calor corporal que transmite, la forma de cabalgar también ayuda a que el cuerpo tenga algún contacto particular. Entonces, cuéntenos eso así a grandes rasgos y nos enseñan a ensillar, porque yo no veo silla en esos caballitos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, por tenernos aquí. Alma Equina está feliz de estar en este programa. Qué rico. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos. Zona Prieta. Gracias. Bueno, como tú decías, pues es totalmente cierto. Uno de los mayores factores que ayuda al ser humano es el patrón de marcha. El caballo es el único animal que tiene el patrón de marcha que marcha igual al humano. Entonces, por ejemplo, las personas que no caminan o que nunca han caminado, lo que hace el patrón de marcha
es a través de, pues, de la columna vertebral, envía impulsos rítmicos al cerebro y despierta puntos neurológicos muertos que hay. Entonces el cerebro como que dice, estoy caminando. Entonces, por ejemplo, estamos en una terapia en Almaquina y empezamos a ver, por ejemplo, niños que nunca han caminado y con el patrón de marcha, obviamente bien puesto el niño en la cruz del caballo, empieza a tener. Ajá, la naturaleza del ritmo. Total. Definitivamente. Ana, preséntanos a los dos caballitos, ¿cómo se llama el de allá y el de acá? Que estamos ahí como separaditos. Bueno, Candela. ¿Candela? Que es paso fino. Candela la voz en aprieta, yo sí, de sí. ¿No es una casualidad? No, es una casualidad. Es una sola. Son puro padre. Y Apolo, que es trochador. Ay, Apolo, ay, tampoco Apolo, es casualidad. No, la belleza. El orden, con la belleza. Con razón me tocó a mí a este lado. Listo, y cuéntenos, chicos, entonces, para aprender a ensillar de una vez, perfecto, ¿cómo se hace? Claro, ¿sí? Que sí. Sigan, bueno, sigan. Primero que todo, tenemos que poner la alfombra. La alfombra, pues, protege el caballo. Ana le ayuda ya con los chicos para que ellos aprendan. Claro. Okay. Listo, entonces, si quiere, ustedes dos conmigo. Listo. Sí, la alfombra, ¿cierto? La alfombra se debe poner 5 dedos en la cruz. Entonces, ponemos la alfombra. En el caballo criollo colombiano hay 4 tipos de montura, ¿cierto? Si no, pues, hoy trajimos el galápago, que es la silla de competencia, ¿cierto? Entonces la ponemos mirando que, ojo, con la cincha, que la cincha no les quede acá enredada porque acá es donde van a amarrar. ¿Quedar afuera? Sí, claro, para poder amarrar la silla, pues, del caballo, el galápago en este caso. Entonces qué ponemos. Suavecito, qué rico. ¿Cierto? Listo. Miramos que las arciones y las tarabas, que son estas, queden bien puestas por el otro lado. Y ya lo que vamos a hacer es apretar la cincha. ¿Listo? La cincha. La cincha, pues, ¿cómo va por allá? ¿Cómo va? Vamos súper bien. ¿Cómo va? Aquí estamos en lista. Aquí estamos en candela. Bueno, entonces la cincha debe quedar en todo el paso de la cincha, que es atrás de las anteriores del caballo. ¿Qué son las anteriores? Los miembros de adelante. Entonces, recíbeme ahí, porfa. Recibo por acá. Eso es. Y ya cogemos la correa, eso. No, usted tiene noción, sí. ¿Por aquí? Ojo. No, no, no. Digo que no tenía noción. No. Ay, por los pies. Esta se llama la correa apretadora. Entonces, ¿cuántas vueltas le damos a la correa apretadora? Pues si la correa apretadora es muy larga, hay que darle muchas vueltas. Ok. Entonces, vamos arriba. Ok. Y siempre apretamos de abajo hacia arriba para que nos quede el caballo bien cinchado, se dice. Cinchado. Entonces, ¿quién quiere hacer la fuercita ahí? Paola. Vamos, Pau, hacia arriba. Dele para arriba. Sí. Uno, dos, sí. Más. Más fuerza. Eso. Dame más. Muy bien. Entonces ya la correa apretada la metemos a la argolla de arriba, Pau. Entonces, a la argolla de arriba. De adentro hacia afuera. De adentro. Ay, eso quedó muy apretado. Como hacer un 9. Esa es su seguridad. De adentro hacia afuera. Ahí. Y ahora bien. De afuera hacia adentro, Pau. De afuera hacia adentro. Ay, Dios mío. Y esto también se gradúa. Eso. Y bajas por la mitad. Y bajo por la mitad. Y ahí quedó apretadito. Ya lo que hacemos es como subir este para que no nos quede como esto acá, colgan. Como volando. Subimos acá y hacemos como moñito. Y estamos listos. ¿Aprendieron, chicos? Yes. Y la embocadura, ¿listo? Ay, no, ojo que la embocadura. Caballos. También la embocadura. Entonces, el caballo tiene algo que se llama la almohadilla dental. Acá no tiene dientes, mira. Entonces, ahí introduzco mi dedo para que él abra su boquita. Entro la embocadura, una oreja y después la otra oreja. Tú metes la mano ahí y él abre la boquita. Vaya, Pau, meta la mano. No, esos días van a la máquina y aprenden mejor. Chicos, y el reto es que se caballen 20 kilómetros, zona aprieta, dando zona aprieta, también tenemos que tener mucho en cuenta cuando ponemos el freno, la barbada. La barbada es el punto de apoyo del freno. Entonces, por ejemplo, hay caballos, de pronto ustedes ya han montado, que ay, no soy capaz, me está jalando mucho. Sí. A esos caballos hay que apretarles la barbada. Ajá. Para que no te jale. Entonces, ¿cómo depende? Se aprieta. Entonces, es como un argolla. Entonces, acá tiene como un ganchito. Okay. Entonces, listo. Por ejemplo, ese caballo no se apoya. Entonces, le va a poner la barbada sueltica. Mejor dicho, si usted quiere aprender más sobre caballos, sobre equinoterapia, sobre el amor que le tenemos a esos animalitos. Almaquina. Allá va y disfruta de eso. Y vamos a repartir entonces, porque dijimos que el caballo es sabor, que por aquí tenemos a... ¿Cómo se llama?
Candela. Candela y Apolo. Candela pura. Vamos a meterle candela. Yo y Rana, venga, vamos. Metámosle candela a esto. Claro que sí, vamos a ponerle candela. Hagámosle honor al nombre del caballo. Ópale. Resulta que estos dos hombres están de lanzamiento. Sí, ¡Zona claro. Prieto! ¡Tiene nueva canción! Claro que se llama el baile para atrás. El baile para atrás. No es para adelante, es para atrás. El baile para atrás. Y fíjate que. Vea, ya ustedes, les enseñaron a ellos cómo ensillar. Ellos nos van a enseñar eso. Cómo bailar. Y fíjate que el paso es tan fácil que es como marchando en caballo. Ah, ¿sí? Claro, que sí. Lo va a explicar porque él lo explica en español y yo en inglés. Claro, es más. Ya la canción está tendencia en reel de Instagram. Me gusta eso. Ya está fuerte. Ustedes que están ahí en la casa checando este programa, apréndanse el challenge, suban sus videos, nos etiquetan y obviamente etiquetan aquí al show. Con presten el pasito. Atención, con el pasito. Bien sencillo, son cuatro pasos para atrás. Tra, 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 dos, tres, cuatro. Son cuatro pasos para atrás. Bien. Dos, así tres, cuatro. Y baila para atrás, tra, tra, ahí cuatro. Ahí vamos. Y ahora giramos sobre la pierna derecha ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Quedamos hacia allá. Cabalgadito. Eso. Y ahora cuatro más hacia atrás. El mismo. Y ahora ya. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Y otra vez giramos. Uno, dos, tres y cuatro. Y ya llegamos a casa, ¿cierto? Ah, y ahora aquí viene. Cabeza, hombro, cruzo. Abre. Ahí se empieza a crear la cosa. No, ahí nada más aquí. Y luego cabeza, hombro, cruzo. Y abro. Cabeza, y otra vez, cabeza, hombro, cruzo, abro. Cabeza, hombro, cruzo, tres veces. Eso, como cabeza, hombro, rodillas y pies. Y nos aplaudimos a la cabeza. Es muy fácil. Cabeza, hombro, cruza. Vamos, ahora sí. Cruza los pies. ¿Estamos listos para hacerlo ahora sí? Estamos listos. Listo. Y con música dice así. One, two, three. Y baila para atrás, tra, tra. Este baila para atrás, tra, tra. Y baila para atrás, tra. Imagina, yo creo que le va a encantar esta canción porque es con el ritmo caballista. Con el ritmo, que sí. Claro que sí. Oye, chicos, y la idea es eso, meternos ahora a la vida, caballista. Bueno, y si de pronto tienen algunas dudas, pues entonces en nuestras redes sociales están muchas coreografías. ¿Cuáles donde son? La pueden chequear. Estamos Zona como Prieta. Arroba Zonaprieta hasta en Datacredit. Venga, pregunta para Zonaprieta. Este baile, ¿para dónde lo vamos a llevar este año? ¿Qué se viene para Zonaprieta? Zonaprieta, ¿para atrás, para adelante, para atrás, para adelante? No, pues apenas el baile para atrás está tomando fuerza, pues ya como Rana lo dijo ahora, ya lo hice, lo ha hecho mucha farándula, deportistas, futbolistas y esto, pero también viene otra sorpresa más adelante. Qué rico. Que estaremos aquí promocionando también. Ay, bueno, se lo vamos a contar después, pero bueno, ha tomado mucha fuerza. La canción nuevamente se está promoviendo a nivel nacional y nos vamos a ir a México después de Feria de Flores. Hermanito David, gracias, mi hermanito. Ahí nos vamos a Estados Unidos. Después de Feria de Flores nos vamos a México y luego a Estados Unidos. Así que el baila para atrás por todo el mundo. Ya no lo sabemos. Y como ustedes son nuestros consentidos, nuestros invitados, estrella, todo apoteósicos, inigualables e inalcanzables, vamos a despedir el programa con ustedes en los caballos para que sientan esa silla bien bonita. Ahí. Bueno. ¿Van para arriba? Sí. Claro. ¿Van para arriba, para atrás, para adelante? Pero usted nos ayuda porque... Yo voy con candela. Para que estén ahí conectados con las mascotas. Y mientras se van montando. Bueno, y la carrera. No, pero ¿ustedes qué dicen? No, espérate. Yo veo que ella hace una cara como quien dice... Ay, no, preocupada. Eso, se preocupó mucho. No, están muy hermosas las mascotas, además son mansitas, son ya dedicadas para eso. No importa. Y la idea de este programa era precisamente hacer esa sensibilidad con todos nosotros, que cuidemos y respetemos a nuestras mascotas. Tener la claridad que aquí están las mascotas acompañadas de profesionales. Sí, señor. Estos caballos vienen con alma equina, profesionales que saben dónde pueden estar y cómo deben estar los caballos. Entonces estamos con todas las garantías. Así que deja el miedo, Ranita. Oh, voy de frente, ya nos conectamos. ¿Aquí? Ya estábamos hablando de eso. Bueno, chicos. Y baila para atrás. Sí, sí, le da. Ah, ya está listo para el baile.
Ya está listo. Sí, gracias, chicos, por acompañarnos. Gracias para ustedes y muchos éxitos. Ranita, éxitos con esa canción. Gracias, Armequina. Gracias, Zona Prieta. Esto hagamos un show. Sí, yo lo saco. Y nos salimos del show. Se montó, Ranita. Eso, Ranita, gracias por acompañarnos. No voy a ir a ningún lado, mami, tranquila, puede estar ahí. Y baila para atrás. Eso le dice a todas. Este baila para atrás. Tra, tra, y baila para atrás. Gracias por acompañarnos, Ranita. Gracias, familia. Bienvenido, Armequina. A ustedes que se conectan todos los jueves a las 10 de la noche. Esto es Acabamos un Show. Y baila para atrás. Tra, 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 tra. Tra, 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 tra,